Muchas gracias y muy buenos días en primer lugar a los que me acompañan en esta mesa, tanto a Víctor como a Nacho, como a Juan Carlos, como a Manuel y por tanto en representación de todos los sindicatos que tienen presencia en la mesa general del Ayuntamiento de Madrid, tengo que decir en primer término que agradezco desde luego las intervenciones que han hecho todos y cada uno de ellos porque creo... Que han puesto en valor una de las características de este equipo de gobierno y fundamentalmente del equipo de la delegada del área de Economía, Hacienda y Personal de Engracia Hidalgo, con Elena como muñidora en gran medida de esta voluntad de estos acuerdos, así como por supuesto con Juanjo, con Antonio, con Silvia y con Patricia, pero que es precisamente la necesidad de buscar acuerdos en materia de personal y en materia de gestión de los recursos humanos. Y hoy tengo el placer, desde luego, de poder suscribir este acuerdo con todos vosotros, que lo que marca es la estrategia. Para para la transformación en la gestión de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Madrid entre el año 2019 y el año 2023 y que yo creo que es una hoja de ruta determinante para poner en valor aquello que yo creo que es... <coughs> Una de las claves del buen funcionamiento del Ayuntamiento, de la Administración y, por tanto, que es el personal del Ayuntamiento de Madrid. Se ha partido de un diagnóstico que se ha hecho por parte del área de Gobierno, pero también con los sindicatos donde detectábamos que había problemas graves y carencias importantes en materia de política de personal que se venían arrastrando a lo largo de la última legislatura. Había más de 8.200 plazas que no se habían convocado eh, en las sucesivas ofertas de empleo público, que no se había llevado a cabo la tramitación de los correspondientes procesos de selección. Por eso yo creo que también muchos de los que habéis hablado habéis apuntado esa tasa de temporalidad que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, que es un problema que tenemos que abordar urgentemente y que se va a hacer a través de esta estrategia para tratar de reducir esa temporalidad